aprendí a, ¿cómo te digo yo?, una nueva habilidad, y a veces eran varias. Y yo siento que con este curso, que ha sido de alguna manera modesto, he ido ganando las experiencias, las herramientas, como para irme acercando cada vez más a eso que quiero yo, ¿no? Que es hacer buen cine, con la ayuda de mis compañeros, con la colaboración de todos los nuevos amigos que he hecho en el curso. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el curso y sobre todo que nos ha enseñado mucho lo que es la planificación de la filmación, de cada secuencia, cada toma. Eso me ha dado mucho de close, o sea, en todo sentido de venir ya preparado a la filmación, sin titubeo, ya viviendo, sabiendo lo que uno quiere, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido muy importante para nosotros. Pensaba que iba a ser, de que él iba a dar un aporte más de información, más informativo. Miren, muchachos, el cine es de esta manera, a ver qué podemos hacer aquí un día. Pero resultó ser una persona que definitivamente se le nota que ha vivido el cine. ¿Sí? Y cada punto que teníamos, o cada tema que podíamos desglosar y abordar para aclarar dudas o para terminarnos de motivar, pues lo hacía. Concepto artístico, de concebir algo, de visualizarlo, de sentirlo, de experimentar emociones de tu propia creación, sino que también la parte del trabajo duro, del trabajo sin límite de tiempo y del trabajo conjunto también. La hemos ido incrustando dentro de todo un proceso práctico del que yo estoy realmente contento. Me he encontrado con los alumnos que necesitaban realmente aprender bastante. He encontrado que, por ejemplo, algunos venían casi por de la nada. Otros me daba la sensación de que habían empezado a construir por el tejado cuando hay que empezar por los cimientos. Pero todo estaba realmente bien y además he encontrado en los alumnos una gran avidez, estaban ávidos por aprender. Y después, bueno, creo que se están desarrollando una serie de planteamientos prácticos con estos cortos que se están empezando a realizar ahora, en donde se está viendo primero cómo la gente disfruta, segundo cómo la gente está aprendiendo mucho más y tercero además cómo la gente está desarrollando su creatividad. ¡Un saludo a la cámara! Que están tocando botones que no conocen. Sí. El señor mejor.